Como agrupación de la artesanía Flor del Valle, quiero agradecer que hayan venido ustedes a visitarnos hoy día y para dar a conocer nuestros trabajos, nuestras artesanías y agradecer también a Prodemo e INDAP que nos han apoyado para poder reconocer y nos descubrieron, como digo, porque no, nunca supimos cómo, si sabíamos trabajar en telar, si nos gustaba o no nos gustaba. Nuestra agrupación es Artesanía en Lana y nosotros empezamos con Prodemo a tejer telares. Empezamos con este telar simple y seguimos con los diseños que se ven. Somos 8 socias y las 8 vamos en el mismo proceso de tejido. Este es un río redondo que hemos aprendido. Estos son los diseños que hemos ido haciendo. Hay distintos diseños, distintas formas y este es el último que aprendimos. La confección va más o menos según el dibujo, es de 2 a 3 días, porque algunas son más rápidas que otras para hacer el diseño. Y según igual el diseño que nos toque, va a hacerlo. Y todos los telares son del mismo porte los que tenemos para ir aprendiendo nuestro trabajo. Mi nombre es Graciela Burto, igual pertenezco a la artesanía, al grupo de artesanas Flor del Valle y realizamos estos teñidos. Por ejemplo, esta lana es teñida con cebolla, con cáscara de cebolla. Esta otra es teñida con pasto. Esta con cáscara de tomate. Y esta con beterragas. Y está igual, estas no están hiladas, sino que están tiradas y son de cáscara de cebolla, pasto, estas con anilina, anilinas pero vegetales. Está también anilina vegetal. Y también tenemos una escarmenadora que se utiliza de esta forma. Ya, esta escarmenadora nos queda para después la lana se saca y queda de esta forma. Así, para llegarla y hilarla. Con este uso y se hila la lana. Esta lana coloca un agua a hervir, se hierve y una vez que esté hervida se coloca la cáscara de cebolla que hierve más o menos como una media hora. Y ahí se coloca la lana. Estos son los trabajos simples, los primeros que hicimos, que hemos ido avanzando en los demás. Tenemos acá unas mantitas hechas con el bastidor. Esto se va tejiendo, se va pasando el hilo de clavito a clavito a los dos lados. Después se van formando los cuadritos, se van sacando y se van pegando para hacer las mantitas. Acá tenemos la lana de oveja. Bueno, esto primero se esquila, se lava, se hila con huso y queda así. Acá tenemos una más finita. Y queda súper bonita. Estos diseños nos han enseñado. Tenemos aquí unos diseños tradicionales, que un ñimín doble, que por un lado es de ese color y acá está así. Tenemos estos otros también que son de diferentes diseños, unos rombos que por ese lado es de ese color y este otro lado es de este otro color, porque son diseños dobles, del ñimín doble. Y tenemos acá orillas con dos ovillos y tejidos lisos. Acá tenemos otro diseño que también son unos rombos, también con diseños lisos y ñimín doble. Y acá tenemos otros, unos ciervitos, los recolectamos en la cordillera, los traímos acá hacia Flor del Valle y todo. Así que ahí los tenemos. Así que ahí estamos, trabajando, iniciándonos con la señora Andrea Bustos. Ella nos descubrió cómo para enseñarnos las técnicas del tejido.